de las resoluciones respecto de la necesidad de ventilación de unidades, tanto de trenes como de micros. Es una resolución que está vigente desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia. En todo caso, lo que estamos haciendo es haciendo medidas complementarias de fijación de esas ventanillas para que no se puedan cerrar directamente, que más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente. ¿A partir de cuándo esto, ministro? A partir de que cada una de las empresas puedan ir haciendo las adecuaciones necesarias. Obviamente, ustedes piensan que tenemos 18.000 unidades en el área metropolitana funcionando de micros, que tenemos 1.900 frecuencias diarias de trenes, con lo cual son alrededor de 200 trenes todos los días funcionando, con una cantidad importante de vagones. Por lo tanto, no es algo que se pueda hacer de manera inmediata. Sí estamos trabajándolo ya. Sí hemos dado la instrucción en Ferrocarriles de que permanezcan abiertas las ventanillas todo el tiempo. ¿En el frío, ministro? Hay una situación, bueno, es o enfermedad o frío. Entonces, frente a eso, habrá que estar abrigado y viajar abrigado durante todo el tiempo, más allá del frío. Lo que se busca es básicamente la aireación. Sí, ha sido alrededor del 20% del incremento respecto de lo que venía sucediendo cuando comenzaron las clases. Es decir, son alrededor de entre 300 y 400 mil pasajeros más por día en el área metropolitana de Buenos Aires. Ese es el impacto, es del orden de un 15-20% de la totalidad de los que se mueven. La verdad es que no creo que modifique sustancialmente la cantidad de pasajeros en el transporte, excepto en el horario de la mañana, donde tiene algún impacto, no así al mediodía, donde obviamente que es una zona de valle, como le llaman en el área de transporte, es decir, de baja de continuidad. Por lo tanto, no consideramos que desde el transporte sea un inconveniente mayor al existente en la educación.